vuelta seguida. Y Nani Guiu, que como no esperaba que le iban a atacar por todos los flancos. Siguen escribiendo la historia. Nani Guiu es increíble y atención porque hay dos jugadoras que yo sé lo que van a buscar. A uno que quería poner cara de póker, que se llama Jordi Millán y que va a acabar, donde si no, en el agua. Entre Lidia Casado y Judy Forca lo han tirado. Dile. Nani Guiu saludando deportivamente a las rivales, a las jugadoras de Olympiacos, que han visto cómo han vuelto a tener que... Hicieron la temporada perfecta. ¿Verdad? Lo ganaron todo. Como esta. Lo ganaron todo, exacto. Sin perder ni un partido, llevándose todos los títulos. Campeonas de Champions, de Supercopa, de Copa de la Reina, de Supercopa de España, de Copa Cataluña. Han vuelto a hacer 6 de 6 con este título en esta misma temporada. 2 veces 6 de 6. Ahora ves y hazlo tú. Ahora te has puesto en plan mota. Ahora vas y lo cascas. Técnico, a nivel táctico, son muchas horas de entrenamiento. Tiempo y de ilusión, de dinero poco. Exacto, exacto. Son muchas horas de vídeo, son muchas charlas para llegar a la excelencia. Que en otros deportes parece que cuando se... Saludando al entrenador de Olympiacos, Theohalis Pavlidis. Y más intrahistorias de estas Supercopas. Hoy, en una casa, en un piso de Sabadell, puede haber dos supercampeones. ¿Verdad? De Europa. ¿Verdad? Marroca. De Europa. Yo no tengo dudas, ni una duda, de que el Sabadell iba a ganar, pero es que menos dudas tengo de que el Barceloneta va a ganar al Spartak de Volgogrado. Ahí, mira, ahí coincidimos. ¿Sí? Yo pensaba que este era el difícil de verdad. Y...